Ronaldrón. Diablo, pero está podrido ese asqueroso. Yo te voy a enseñar a ti, azaroso, no habla mal de los latinos. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Mi hijo! ¡Mami! ¡Carlos! ¡Déjame darle dos cajetazos nada más! ¡No me despierte! Sí, es para eso mismo, dale con esta, toma. ¡Coño, mami! ¡Tú ves! Ahora sí estamos hablando. ¡Ay! ¡Ay, miren al vecino! ¡Ay, ese gordito! ¡Ay, qué bueno está! Este es mi momento. Me voy a traer a la piscina para que me salve. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Auxilio, vecino! ¡Vecino, ayúdame! Hermano, felicidades, aquí tienes la llave de tu vehículo, vas a ver que lo vas a disfrutar, te va a ir excelente. Tan pronto termine de limpiar el carro, te lo puedes llevar. Usted no sabe lo feliz que usted me ha hecho con esto. Tengo como 2 meses saliendo con una muchacha y no me da ni su nombre, pero yo sé que después de esto me va a dar hasta su seguro social. Hermano, tienes una seguridad increíble. Mira lo que tengo aquí, desayuno, comida y cena, la noche entera. Bueno, me alegra muchísimo ser parte de tu éxito. Freddy, ¿para qué no vamos? Sí, solo me falta el bolso. ¡Hermanito! ¡Dígalo! ¿Me puedes traer el bolso? Finuro, vamos a ver si tú sabes de matemáticas. Mira, me favor y ponte el cinturón, que ya no vamos, me rullido. Si tú tienes 10 plátanos y sancocha 8, ¿cuántos plátanos te quedan? Aguaita, oye a la otra. ¿Qué clase de pregunta tú haces, bocaje de onda? Porque si yo tengo 10 plátanos y sancocho 8, ¿qué cuánto me quedan? A Dios vale, quedan 0. ¿Cuánto? ¿Cómo que 0? Claro que van a quedar 0, porque con los otros 2 que quedan vamos a hacer tatones con ellos. Solamente a ti se te ocurre hacer una pregunta con un plátano a un dominicano. Sigue haciendo comedia, porque tú vas profesor y estás descualificado. Buen rugido. Besa la mano, muchachita. ¿Qué es lo que tú dices? Bésamelo tú. Estás loco, ¿eh? ¿Cómo tú me dices a mí que me besa la mano a ti? ¿Estás loco, eh? Mira, pon atención, porque la casa en esta casa va a cambiar las cosas. Para bueno, ¿verdad que sé? ¿Qué me va a comprar? Bueno, para mí. Una casa me va a comprar. Es que está bueno, aquí soy yo. Tú no sabes que yo tengo 500 mil seguidores. Yo soy Prince Royce de esta casa. ¿Y tú comes con eso ahí? Bastante. ¿Sí? Sí, escucha los planes. Tú pasas Santo Domingo para lavar ropa afuera en el patio. Viaje. Y comenzando, tú fuera de mi cuarto. Váyase a acostar. Lárgate. Ay. Regarítate. Jamás. Es verdad, ¿qué es lo que tú quieres? Good night. Está bien, entonces yo me voy. Pero te lleva eso para donde te vayas, tú asqueroso. Respétame a mí hoy. El respeto está. Respétame. Está aquí. No, tú no lo tienes. Yo lo tengo, mira, lo tengo encima. Cállate. Lo tengo encima. Buenas tardes, este es un boletín informativo de noticias Arcibiades, Arcibiades reporta. Nos encontramos justamente transmitiendo. ¿Pero qué canal es ese? ¿Qué canal es ese? Señor, pero una entrevista. ¿Pero qué canal? ¿Qué canal? Pero no tiene que ponerse así. No tiene que ponerse así desde que yo termine. Como les seguía diciendo, nos encontramos transmitiendo desde aquí, desde San Pedro de Macorís, con uno de los jóvenes que está dando de qué hablar en las redes sociales. Vamos a hacerle una pequeña... ¡Yo no quiero ninguna entrevista! Pero no se ponga así, cálmese con la entrevista. ¡No voy a hacer entrevista! Venga, venga, que este es un boletín informativo. Dígale que no se va a hacer ninguna entrevista. ¿Y qué hace el viejo lío con aquí? No, es... No, vámonos, paroso, Venga, señor, que usted también pertenece a la entrevista. ¿Qué tiene usted que decir? Coño, estoy a punto, voy a salir contigo más, coño. ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño! Coño. Bueno, señor, móntate, este, coño. Este fue un... ¡Móntate, coño! Venga, venga. ¡Que señor. No quiero entrevista, coño! ¡Móntate! Bueno, cierra la puerta. Señores, muy buenas noches. Como les seguía diciendo, este fue un boletín informativo de noticias Arcibiades. Toma la juca, tómala. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Qué pasó? Pero, como dice World Line, ¿para qué te casaste? Yo estoy casado, manito. ¿Y eso? Manito, ¿y oye, tú sabes que a la mujer le gustan los hombres casados, porque le gusta dañar las cosas buenas, bro. Cuando tú eres soltera, tú tienes muchas mujeres. Oye. Estoy diciendo, mira, chequea esta vaina, aquí tengo el anillo, mira, 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 m
Mira, me lo quite, mira. ¿Me estás diciendo, bro? La mujer va a ser. Yo me voy a casar ahora mismo. ¿Te vas a casar? Vete, cásate, vete, vete, vete. Ahí nos vemos. Quiero domingo. Pila botella, pila botella. Suéltame, 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 manda. Mira, rugido, boca de onda, tío, te andaba buscando. A mí se me han pedido unos mangos y yo apuesto lo que sea que fuiste tú que te lo llevaste, boca de onda. Me fue bueno, búscame los mangos si no quieres que tú me la patada ahora mismo entre los ojos. Dice, calm down, stupid, calm down. Ahora me dan los mangos, stupid. Pecueso de camarón. Búscame los mangos, boca de onda. Mira que te aparta la boca, boca de onda. Wanna fight, stupid, you wanna fight, stupid. Ven, ven. Oh my God, you wanna see, right now. Es jugando, árabe, es jugando, ah. Yo voy a dejar a mí, yo voy a dejar a mí. Hello. You got the mango? Yes, I got the mango. I got the mango. Yes, I got one, two. Maybe I got three mangos. Oh, but I got a lot of mango for you, sweetie. Go to see me. I got the mango, sweetie. I got the mango. Okay, I'm gonna be right there. Oh, my gosh. This ringtone is always work. I love it. I love it. They taste good, too. Oh, my gosh. Y Ashley, pórtate bien y tú cuida a la muchacha bien que me tengo que ir a trabajar, ¿ok? No, no te preocupes que yo la cuido bien. Yo y ella nos vamos a divertir mucho hoy. Está bien. ¿Verdad que sí? Que nos vamos a divertir. ¡Hey! ¡Espérate! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡No! ¡Huevo! ¡No! ¡Suelta ese huevo! ¡Huevo! Ay, qué lindo, eso está durmiendo, lo voy a dejar junto todos los días. Tranquilo, confíen en mí. Lo que ustedes pidan, cojan lo que le dé su padre. Lo que yo quiera. Esa tienda es mía. Lo que yo quiera. Lo que ustedes quieran. Sí. Dale para allá. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes piden. Pero se va a llevar eso. Cojan. De la que traen galletitas. Ay, María Santo, es un gurú gurú que tengo dentro de la barriga. Definitivamente, la que viene es acuática. Ay, está sudando, Tori. ¿Y qué fue, muchacha? Papi, me invitaron para Narcisco. Vámonos, vámonos, como tú me lo haces. No me digas. Hola, Carlos. Sí, genial, no. ¡Ah! Dios, Dios. Pero, amor, me está lastimando. Oh, pero ven acá. Entonces tú eres la que me está robando mi Carlos, ¿verdad? ¡Carlos Su! ¡Ah! Ay, 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 ay. ¿Tú me entiendes ahora, verdad? Ay, 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 ay. Oh my God, ¿qué diache que tú haces? Hay que botar esto, mami, esto ya no cabe eso en mi cuarto. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Cómo que está bueno, mami? Lo puse ahí porque te lo estoy limpiando. Mami, eso tiene 200 años en mi cuarto. No importa, eso es unos clavitos que le hace falta ahí. No hay clavos. Ya yo solo lo tengo allí para clavarlo. Pero yo voy a poner ahí adentro. La ropa tuya. Yo no tengo ropa. No me puedes sacar eso. Te voy a llamar a la policía. A ti es que yo te lo voy a llamar.
Mami, please, lo voy a sacar ya. Lo voy a sacar ya. Mira, hazme el favor. Lo voy a sacar ya. Hazme el favor. ¿Qué es el favor? Esa es la que tú tienes que ir a sacar y sácamela para afuera. Esa era la tuya. Yo te dije así que no lo saques. Mami, pero no lo saques. Que no lo saques. Mami, eso es basura, please. Tú me ves que lo va a dañar porque está lloviendo, ¿eh? Mami, please, mami, please. Que lo entre para acá. No, mami, mami. Entramelo para acá, ¿eh? Se murió. Oye, esto es un problema, tú y yo andando aquí en la Perla Negra, esto me va a causar un problema. ¿Pero cómo así? Pero tú sabes el cuchicheo de la gente, de una vez, ¡ay, yo vi a Anderson por ahí con la gringa! Ay, pero deja tu miedo, tú no eres ningún Vin Diesel. Yo no soy ningún Vin Diesel, pero tengo una hija Pico Chato y una mujer que de cualquier cosita me parte la cabeza. Mira, Anderson, lo que yo tengo para decirte. ¡Ey, pero you making me problema en la guagua con ese perfume! Hola, Alexandra, mi amor, mi cosita bella de papá. Hola, papá, ¿es que está ese calvito? Nada, mi hija, aquí en la guagua reflexionando. ¿Pero solo? Pero claro, mi hija. Mamá, ¿es el lente de papá con la cara de la gringa? No te preocupes, que cuando él llegue, yo le tengo guardada su residencia americana. ¡Se murió! Dinero, mi amor. Vámonos, vámonos, muchachos, vámonos. ¿Que vamos para dónde? Usted va a ir para donde yo diga, cucaracho. ¿Pero y qué? ¿Qué yo hice ahora? Tú no tienes a todito nosotros, al árabe y al campesino, no tienen gaveta. La gente está preguntando por uno. Señores, ustedes tienen que entender que yo estoy trabajando también. Oye, lo que te voy a decir, poca hedionda, que ponte activo, ponte ese video, porque si no, te vamos a descualificar y te vamos a sacar del grupo. Buen rugido. Árabe, ¿y tú no vas a decir nada? Listen to me, stupid. My name is Turtle Manhattan. I don't care, man. I got money. I don't care. I got a lot of money, stupid. Ah, pero son los tres entonces. Los tres. But you know what, darling? You stupid. You have to make more videos. I have to participate a little bit more. If you don't make a lot of videos with it, I will make you disappear from this planet, stupid. I just gonna sing it to you what's gonna happen to you. Boom, boom. Hombre, que you so stupid. Ponte la pila que yo no voy a aportar para la renta. Hombre, que you so stupid. Amor, te traje algo. ¿Cómo fue? Un choco banano. Eso es de Honduras. O sea, en Honduras lo hacemos mucho. Pruébenlo. ¿Y cómo que yo me voy a comer esta vaina? Sí. ¡Mi amor! Baby, es que así se come. Es banano con chocolate. Así te lo comes tú, pero yo no. Tú me tienes que dar por lo menos una tijera, un cuchillo para comérmelo porque... Sí. Mira, no importa cómo yo trato de comerme esta vaina. No, no. Baby. Como cualquier lado se ve... ¡Mi amor! Así se come. Yo casi me ahogo. Yo no sé cómo todas las mujeres hacen esta vaina. Yo casi me ahogo con también mucha. No. Baby, please. Búscame un cuchillo en la vaina. Porque... No me lo voy a comer así, mi amor. Yo no me lo voy a comer así. ¿Y tú qué mira? Tú nunca has visto un tigre comiendo una banana, coño. Desgraciado. Tú ves cómo tiene la gente mirándome. La semilla. Ah, sí. Claro. Hola, carcasita mierda, ¿cómo tú estás? Pero tío, mami. ¿Y qué diablo tú haces? Limpiando y botando. Esa bolsa, tú no me la puedes botar, Andy, porque esa bolsa tengo que comprarle. Mami, pero tú tienes bolsa, adentro de bolsa, adentro de bolsa, adentro de bolsa para 1000 años, mami. Pero que hay que guardarla así para que quepan, ¿ok? ¿Y eso que tú vas a hacer con eso ahora? ¡Botarlo! Eso es para echar la comida, organizarla. ¿Qué comida, mami? Mira, la comida de la imaginación, ¿eh? No hay nada de lo que tiene para cocina. Oye, eso es basura y basura. ¿Y esto, mami? Eso es, lo voy a guardar. Mira, todo eso aquí, porque tú me lo tienes que sacar de aquí, ¿eh? Mami, pero ¿qué tú tienes? Eso tiene 10 años ahí, mami, eso de los chinos. ¡Tú lo usas! Cada rato me preguntas por un sobrecito de eso y no hay que comprarlo. Déjame un favor, eso va para la basura. ¡Eso va para la basura! ¡Bote! ¡Eso va para la basura! ¡Coño, no me lo botes! ¡No me lo botes! Yo te lo dije a ti que no me lo botes. ¿Está bien? Le meto un liqui-liqui tuyo. Liqui-liqui, deja que yo agarre esa tarjeta tuya que te la voy a vaciar. I don't know why, but I got you on my mind. A mamay. Ustedes no van a mamay aquí. Si van a mamay, se van a para afuera. Yo no quiero mamadera en mi casa. Váyase, Ruchín. Mani ahora nada más Dragon Ball. Mani Dragon Ball. Dragon Ball. Y eso dije que no le gustaba. Te fue, bro. Una hambre como de repente. Sube, como estoy yo. Mami. Prepárate algo para Felipe y para mí, ahí. ¿Algo de comer? Un huevito revuelto le caería bien a ustedes. Uno, sí, unos huevos. Un huevito revuelto para los niños. No. Y mami hace unos huevos. No, ey, no juega tu mismo. Mami hace unos huevos, mira que tú te chupas los dedos, mira. Pensándolo bien,
Claro. Sí. Conmigo. Es verdad. Mira, por eso que estamos así. Hay que ponerse a dieta. Hay que estar comiendo cada 5 minutos. No, me pone como una vaca. No, yo, mira, claro. Claro. Espérate. No soy sirvienta de nadie.